Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día, gloria al Señor, aleluya, te habla tu hermana y amiga Cindy Jaques, y hoy, gloria al Señor, aleluya, estamos aquí en tu segmento posicionado a tu canal Excelencia Cristiana Televisión, y como siempre te traemos una invitada con una palabra poderosa, que sé que va a ser de mucha edificación para tu vida, para tu casa y para tu familia. Yo voy a dejar rápidamente que ella se presente a la audiencia. Buenos días, muchas bendiciones. Mi nombre es Zuleika San Luis. Estamos aquí para dar una palabra que cambie tu vida y renueve tu mente. Amén. Amén. Bendiciones. Gloria al Señor. Amén. Ya ustedes escucharon, gloria al Señor, aleluya. Pero como siempre, nunca, nunca estoy sola, sino que me acompaña una profeta del Señor. Yo voy a dejar rápidamente que ella se presente a la audiencia de Excelencia. Amén, amén. Dios bendiga esa audiencia preciosa de Excelencia Cristiana, esperando que el Espíritu Santo nueva vez traiga una palabra de edificación a tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a estar orando para que el Señor tome el dominio y el control en esta hora, como siempre, y que Él sea glorificado. Amén. Gloria a Jesús. Padre, gracias, Dios, Señor, en esta hora, porque tú nos has permitido estar en este lugar. Gracias por tu palabra, porque ellas son benditas. Y de manera especial, te pedimos que bendiga a aquellos oyentes que están escuchando esta palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Estaremos leyendo en el libro de Mateo, capítulo 19, verso 13. El tema es disciplina en el desierto. Gloria a Dios. Amén. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese la mano sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos la mano, se fue de allí. Aleluya. Amén. Amén. En esta hora vamos a hablar bajo el tema disciplina en el desierto. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En este momento quiero hablarte de algo especial, una palabra que el Señor trajo a mi vida para ti antes de llegar a este lugar. ¿Por qué disciplina en el desierto? Porque tenemos que conocer, porque tenemos que ser disciplinado antes de ser puesto a la luz, antes de llegar a la vitrina, antes de ser exhibido. Tenemos y ordenar nuestra casa. Así es. Nuestra casa espiritual, nuestra casa física en lo secular. ¿Cómo? Antes de tú ser padre, fuiste hijo. Uh-huh. Antes de ser padre, tú fuiste hijo. Fuiste disciplinado para algo. Te educaron. Y dentro de lo que cabe, eres un hombre, eres una mujer. Y tienes hijo. Gloria al Señor. Aleluya. Pero de esta manera, vengo delante del Señor con esta palabra. Gloria a Dios. Así dice el Señor. Aleluya. Arregla tu casa. Organiza tus hijos. Aleluya. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo con esa bendición que Dios puso en tu mano? Gloria a Jesús. ¿Qué hiciste con eso que Dios puso en tu mano? Aleluya. Esa responsabilidad de padre que Dios puso en tu mano. Wow. ¿Qué estás haciendo con él? Gloria a
Wow, Dios. ¿Qué estás haciendo con ese niño del mañana? Aleluya, así es. ¿Lo estás educando en la palabra? Wow, muy fuerte. ¿Lo estás educando? ¿Lo estás llevando a la iglesia? Aleluya. Gloria al Señor. Oh, mi alma te alaba. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Qué estás haciendo con ella? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. El Señor dice en su palabra, dejad a mí venir los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén, así es. Tu deber, aunque no seas cristiano, uh-huh, es llevar el niño a la iglesia. Aleluya. Para que crezca con principio de Dios. Mi alma te alaba, Señor, así es. Para que ame a Dios. Sí. Para que aprenda a quién debe de tenerle temor. Aleluya, así es. Ese es el primer principio. Tenerle temor al que lo creó. Te preguntará por qué la juventud está así. Wow. ¿Por qué? Has abandonado los principios de tu padre. Oh, gloria. Lo abandonaste. Pero en esta mañana el Señor te dice, gloria, tráelo a la casa. Aleluya. Tráelo para educarlo. Sí. Para instruirlo. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria, aleluya. Dios, santo es el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios mío, para que no sea más un parásito del enemigo en el mundo. Gloria al Señor. Sí es. Sino que crezca con el temor a Jehová. Para que conozca quién lo creó. Para que conozca su deber. Sí. A quién tiene que adorar. Ante quién tiene que postrarse. Sí. Te preguntará por qué tu hijo se fundió en la droga. Wow, Dios mío. Wow. ¿A dónde lo llevaste? Dios mío. ¿Ante quién lo presentaste? Santo. Gloria al Señor. Vemos, Padre, gloria al Señor, que sin conocimiento alguno presentaron sus hijos ante Baales. Dios mío. Presentaron sus hijos ante Baales. Wow, sí, Dios. Así es. ¿Cuáles son los Baales? Aquello que tú lo llevas para que te lo santigüen. Uh-huh. Así es. Eso no es de Dios. Amén. En el libro de Levítico me dice que anteriormente se llevaban los niños ante Moloch. Wow. Se llevaban los niños ante Moloch. Se le echaban en el fuego para que supuestamente Moloch lo cuidara. Pero ahora se hace de una manera muy secular. Uh-huh. Se llevan ante el altar. Se llevan delante de esos dioses paganos. Así es. Pero el Señor te dice en esta hora, no, no es ahí. Aleluya. No es ahí. El enemigo no tiene potestad para dar hijos. Wow, muy fuerte. Yo te lo di. Aleluya. Gloria al Señor. Muy fuerte. Yo te lo di. Aleluya. Tráelo delante de mi presencia. Hay poder. Tráelo delante de mi presencia. Y yo haré de él un hombre de bien. Wow, Dios mío. Aleluya. Gloria al Señor. Mi alma te alaba, Señor. Gloria al Señor. Gracias, oh, gloria Jesús. A Jesús. Dios. ¿Tú quieres que corra por buen camino? Aleluya. Tráelo delante de mi presencia. Así es. No lo lleve delante de Baales. Aleluya. ¿Por qué levianismo? Anda, Padre. Se lo presentaste a los Baales. Wow. Ese levianismo que tú ves en él. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor. Mi alma te alaba. Wow. Alabanza tu nombre. Gloria. Muy fuerte, Dios. Te amo. Se lo presentaste al niño de antorcha. Dios. Que el Señor lo reprenda. Amén. En el nombre de Jesús. Y él hizo hoy de tu hijo lo que él quiso hacer. Pero Dios te dice, ven delante de mí. Rompe el pacto con ellos. Ay, Dios mío. Y tráelo delante de mi presencia. Sí. Sí, gloria al Señor. Esa enfermedad. Gloria a Dios. Esa enfermedad, Dios mío. Muy fuerte. Es mentira que nació con dos venas. Ay, santos. El hombre fue creado por Dios. Gloria a Dios.
y la mujer fue creada por una necesidad para el hombre. Aleluya. Para cubrir esa necesidad. Es mentira que existe un sexo dentro del sexo que Dios ya dio, que tú eras. Gloria. Si Dios dijo que tú eres hombre, eres hombre. Amén. Si eres mujer, eres mujer. Amén. Porque así te creó Dios. Aleluya. Ay, santo. Te pregunta por qué estás fundido en el alcohol. ¿A dónde lo llevaste? Wow. Ay, Señor. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Wow. Ven. Yo hago el trabajo. Así te dice el Señor. Yo hago el trabajo porque con tu fuerza no lo vas a hacer. Oh, gloria. Ven. Te alaba, Señor. Ven delante de mi presencia. Sí. Póstrate delante de la presencia de Él. Aleluya. Aleluya. Oh, mi alma adorada. Y Él hará. Porque si Jehová no velare la guardia, wow, en vano trabajan los que le edifican. Así. Ven que Jehová va a velar la guardia. Ven. Ven que Jehová va a velar tu guardia. Aleluya. Para que no trabajes en balde. Así es. Para que no veles de balde. Sí. Ah, que yo le voy a orar a fulanita. Le voy a rezar, no. Ven a orarle al Padre. Sí. Habla con tu Padre. Sí. Habla con tu Creador. Sí. Habla con el que te creó. Ay, mi alma. Habla con el que te lo dio. Sí. Ven. Ven delante de Él, así te dice el Señor. Oh, gloria a Dios. Santo eres Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Santo eres Dios. Aleluya. Santo eres Dios. Aleluya. No es poderoso. Ven, tráelo delante de Él. Tráelo delante de Él. Porque Él va a hacer de tus hijos algo que lo que estaba en tu sector, los que estaban en tu entorno, no creían, wow, que iban a hacer. Gloria, tráilo, a Dios. Tráelo, que lo voy a limpiar. Te lo voy a cambiar. Te voy a hacer algo de ello que tú no pensaste. Ven. Ven para que tu sueño se refresque. Aleluya. Ven para que tenga paz. Aleluya. Ven. Sé valiente. Aleluya. Arriésgate. Sé como Esther. Arriésgate. Amén, gloria a Jesús. También habemos personas dentro del reino de Dios que después que llegamos al reino nos descuidamos y creemos que ya está ahí. Ya. Uh-huh. Ya llegué, me senté en el trono y ya, se acabó ahí. Listo. Llegaste al trono con un propósito. Ay, santo, aleluya. Llegaste al trono con un propósito. Gloria a Dios, Señor. Llegaste al trono con un propósito. Wow, Dios mío. Enfócate en el propósito que ya Dios te dijo. Santo, gloria a Dios, aleluya. Esta palabra que usted ha traído es una palabra tan fuerte, tan, Dios mío, que tiene tanta necesidad. Yo digo que eso es un agua para los sedientos, amén. Porque realmente, una de las cosas que más se están descuidando en la iglesia son los niños. La gente no le está dando el valor que tiene que darle a los niños, porque los niños son la generación que viene. Y nos estamos enfocando mucho, muchas veces, con nosotros pelear nuestra batalla, con nosotros cuidarnos nosotros, pero los niños, hombre, el Señor, se están descuidando en la iglesia. Incluso vemos personas, gloria al Señor, aleluya, que creen que porque llevan a sus hijos a la iglesia, ya ellos están recibiendo. Mm. Que creen que con sentarlo ahí y que ellos se pongan a jugar y a revolotear, ya el niño, gloria al Señor, está recibiendo. Y no tenemos la responsabilidad de predicarle a los niños con el ejemplo y tratar de que esa palabra ellos la puedan digerir. Porque los niños necesitan entender y conocer el temor de Dios. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, dice: y estas palabras que yo te mando hoy, ¿quién manda esa palabra? Dios. Dice: estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quién? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
Esta palabra Dios se la da a Moisés y le habla acerca de los mandamientos. Y le dice a Moisés una parte principal de lo que él tenía que hacer. Le dice, esta palabra que yo te estoy mandando tienen que estar en tu corazón. Pero no solamente se pueden quedar ahí. Tiene que repetírsela a tus hijos. Tenemos cristianos, hermanos, que si los hijos no quieren ir a la iglesia, yo lo voy a decir claro, ellos no lo llevan porque ellos, los hijos lo gobiernan a ellos. Los hijos hacen lo que ellos quieran y no toman la autoridad que está delegada en la Biblia de que tú tienes que inculcarle a tus hijos. No porque, porque él se manda, porque él se quiere vestir así, porque él no quiere ser cristiano. Y él es que sabe. Y él se paga su casa y él se paga su comida. Y la ropa que él tiene, él se la compra. ¿Eres tú? Entonces hay madres que los hijos son como son porque ellas no le han inculcado la palabra, porque no han tomado la autoridad que tienen que tomar. No le delegada por ella, delegada por Dios. Porque Dios le va a responder a ella. El futuro de sus hijos también es responsabilidad de los padres a quien Dios se lo entregó. Y hay personas que Dios la va a llamar cara a cara y le va a decir, ¿qué hiciste? Porque tú eras quien tenía la palabra. Eras tú que tenía que repetírsela. Era tú que tenía que enseñársela. Inculcarlo. Aleluya. Entonces vemos personas, incluso creyentes, que no envuelven a sus hijos en la cosa de Dios. Le pagan clase de baile, le pagan esto, le pagan inglés, le pagan aquello, pero no lo entran, no lo entran en los estudios bíblicos, no lo ponen a tocar los instrumentos, no lo ponen a envolverlo en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Después estamos con la mano en la cabeza, pero mi hijo creció en la iglesia. No, tú lo llevaste como visitante, pero tú no tuviste la responsabilidad de que la iglesia, de que la iglesia se metiera en él. Ay, 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 muy fuerte. Dios se lo dijo claramente a Moisés y le dijo, tú, repítesela. Lo que yo te doy, dáselo a ellos. Y alma adora a Dios, aleluya. Entonces, lo que está pasando en estos tiempos es que queremos que la palabra de Dios se siembre sola. Yo creo que cuando tú vas a sembrar, Carolina, una mata, tú primero preparas la tierra. ¿Es así o no es así? Amén. Amén. Y tú tienes que preparar esa tierra. Y tú tienes que tener la responsabilidad de cavarla. Entonces, cuando tú cavas la tierra y la preparas y le echas el agua, entonces deposita la semilla, tapas esa semilla y le das un tiempo de que de maduración y crecimiento. Pero en ese periodo de tiempo tú no te puedes descuidar. Entonces hay personas que están descuidando sus hijos. Y no lo, tal vez, tú dirás, pero yo no estoy descuidando a mis hijos porque yo le compro sus útiles, le compro su ropa, le compro su comida. Pero espiritualmente, ¿dónde está el alimento? Yo le doy gracias a Dios, y ustedes me ven aquí, y le doy gracias a Dios. Yo fui la primera en convertirme cuando era una niña en mi casa. Después, al tiempecito, la gloria del Señor entra a mi mamá. Ahora mi mamá es pastora para la gloria y la honra del Señor. Gloria al Señor. Pero yo recuerdo, porque mi mamá era cristiana cuando niña y se apartó. Pero yo recuerdo que cuando mi mamá entró a la iglesia, mi mamá decidió a mí y a mi hermana inculcarnos la palabra. Todas las noches, mi mamá era madre soltera y llegaba cansada del trabajo porque hacía trabajo de hombre, que incluso hasta el día de hoy mi mamá sufre de los huesos porque mi mamá trabajaba en zona franca. Y mi mamá, me acuerdo que cuando ella llegaba cansada del trabajo, se ponía la ropa, agarraba a sus dos hijas, nos íbamos a la iglesia. Y cuando llegábamos, que antes de irnos a acostar, hacían un altar familiar. Y ella tomaba la Biblia y decía, vamos a leer la palabra. Y le voy a preguntar, y ay de ustedes si no me responde. Aleluya, lo porque correcto. Tienen que estar atentas a lo que yo estoy hablando. Amén, así es. Y con autoridad. Y usted dirá, no, que eso es explotación. Eso no es explotación, nada. Es que usted tiene que inculcarle la palabra de Dios a sus hijos. Porque si usted no lo hace, lo malo ellos lo van a aprender solo. Así es. Usted tiene que inculcarle la palabra porque es una responsabilidad que tú tienes con Dios. Y algo me impresiona mucho. Y es que yo le doy la gloria a Dios porque si he estado aquí, estoy aquí en esta hora, ha sido también por cosas que cuando niña yo aprendí. Que fueron, ¿qué? Una base y un fundamento para que yo pueda crecer y temer a Dios. Porque el temor de Dios en mí y en mi hermana nació porque lo inculcaron la palabra. Hay hijos ahora que andan por ahí
haciendo esto, haciendo aquello, porque el temor de Dios tú no se le está inculcando, y ese temor de Dios es tu responsabilidad. Amén. Entonces Dios está haciendo un llamado. Deja a los niños que vengan a mí, no se lo impida. Hay padres que le impiden a los hijos hasta ir a la iglesia. Aleluya. Hay padres que le impiden conocer la palabra de Dios. Hay hijos que se convierten y los padres le hacen la guerra. Son los primeros que se le levantan. Pero Dios te está diciendo, no seas un impedimento, sé un puente, sé una ayuda. Gloria porque a Dios. Dios a cada uno de nosotros nos va a demandar acerca de esto. Amén. Así es. Gloria a Dios. Muy poderosa esta palabra para los niños, para las madres, gloria al Señor, aún siendo cristiana y no cristiana, gloria a Dios. Esto es algo bíblico, porque hay un ejemplo vivo que es de Moisés, y fue que cuando Moisés tuvo la madre que soltarlo, pero algo me impresiona de Dios, y es que Dios nunca va a dejar un hijo sin una madre. Gloria a Dios. Aleluya. Dios provocó esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Dios hace que la misma madre que lo puso en la arquilla y fue al lugar de Egipto, allá en el palacio, esta misma madre la mandan a buscar para que cría a sus hijos. Por eso es que este niño cuando crece, crece con los principios de ¿quién? De Amén, Dios. Así es. Entonces, esta madre se preocupó y Dios también la ayudó. Sí. A ella inculcarle lo que es la palabra de Dios, aunque este niño estaba en el palacio. Aunque este niño estaba con los egipcios. Esto nos está mandando nosotras las madres que tenemos que inculcarle la palabra y hablar de la palabra de Dios a nuestros hijos. Y aquellas madres que no tienen a Dios, aleluya, que están erróneas en algún conocimiento, no presente tus hijos a Baal. Porque hay personas que dicen, pero ¿por qué mi hijo no sale de tal enfermedad? ¿Por qué mi hijo no sale de un dolor de barriga? ¿Por qué mi hijo no sale? Pero vamos a ver a qué dioses o a qué Dios tú le dedicaste tu niño. Era como decía nuestra hermana, ¿por qué vienen esas maldiciones generacionales a nuestros hijos? Porque no sabemos a quién se lo estamos dedicando. Pero tengo para decirte, madre, que Dios te va a pedir cuenta de ese niño que te entregó en tus manos. Porque ese niño es como un papel en blanco que eres tú que vas instruyéndolo y escribiendo en ese papel. No porque la salvación individual, ¿qué era la salvación individual? Pero aleluya. ¿En qué tú lo inculcaste? ¿En qué tú le enseñaste? Sí. Gloria a Dios. Y es como decía Cindy, el niño capta, nosotros los seres humanos captamos rápido lo malo. Rápido. Así es. Por eso es que tenemos que ser sabia. Por eso es que tenemos que ser violenta a la hora de inculcarle la palabra a nuestros hijos. Sí. No es lo que ellos quieran ni lo que ellos digan, porque por algo el Señor te lo entregó. Esa autoridad de padre, esa paternidad de padre, Dios te la entregó. Gloria a Dios, aleluya. Dios te entregó un delego de ese niño que está creciendo. Dios le entregó a Jesús, a María y a José. Gloria al Señor, mientras Jesús estaba un niño, estaba creciendo, María y José tenían que estar ahí en el cuidado de él. Y así era es. El Hijo de Dios. Y era el mismo Dios. Así es. ¿Qué nos está diciendo Dios? Aleluya, con esto, que tenemos que inculcar a nuestros hijos, tenemos que enseñarle a Dios, tenemos que mandar a nuestros hijos, aunque no seamos cristianos, un día a la iglesia. Sí. Porque los niños, dice la Biblia, que la palabra, la fe, viene por el oír, por el oír palabra de Dios. Y el que oye palabra de Dios es. Sí. Hay algo claro también, antes que se me vaya, que el temor de Dios es un respeto, porque hay personas que creen que el temor de Dios es temblar. Ajá. Cuando Dios habla de temor de Dios, que tú tienes que inculcarle a tus hijos que respeten la palabra. O sea, hay niños que lo llevan a la iglesia y brincan, saltan, patalean. Yo sé que son niños, pero también tú tienes que enseñarle a los niños que la iglesia tiene que ser respetada. Amén. Porque la iglesia es la casa de Dios y Dios va por encima de todo. Entonces, son cositas que son responsabilidad de los padres y que muchas veces nos envolvemos en tantas cosas que la gente se le está olvidando enseñarle al niño lo que es verdaderamente el temor de Dios. Porque un niño no sabe. Ahora mismo se están moviendo muchas generaciones y muchas corrientes que dicen que un niño, pues, que ellos son los que deciden hasta si son homosexuales, si son esto, si son aquello. Eso es lo que se está moviendo en el mundo.
Entonces tú tienes que cuidar a tu niño y lo primero que tienes que hacer es ponerle el temor de Dios. Por eso la palabra de Dios dice aquí, dice, instruye al niño en su camino, Proverbios 22:6, y aun cuando fuere viejo, oiga, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque cuando tú le instruyes al niño en el camino de Dios, tú le estás dando un fundamento. O sea, que cuando el niño crezca, si va a robar, lo va a pensar. Así es. Si va a hacer algo indebido, lo va a pensar. Porque, y si lo hace, va a entender que está mal. Y que no puede seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque va a haber un temor en su corazón. Amén, así es. Déjame decir algo. En estos días yo estaba en un culto y estaba con mi hija. Y ella me dice, mami, yo me quiero ir. Estábamos en la medio de la adoración. Y yo le dije, mami, tú sabes que nosotros estamos en medio de la adoración a Jehová. Nosotros no podemos dejar a Dios en medio talle. Tenemos que darle una adoración a Dios. Sí. Y yo la puse a adorar conmigo. Y es también lo que tú, no solamente hablarle, es lo que ellos ven. Lo que ellos ven. Yo antes amanecía mucho en la iglesia y me la llevaba. Hay gente que la dejan. No deje tu hijo. Si tú te tienes que ir para el desilicio con tu hijo, vete. Amén. Yo no la dejaba. ¿Y cómo ella hacía? Desde que yo me postraba a orar, ella venía atrás y se postraba. Sí, qué linda. ¿Me entiendes? Entonces, lo que tú vives, lo que tú predicas, lo que tú haces, eso ellos van a hacer. Así es. Como tú eres con ellos en la casa, eso es lo que ellos van a mostrar. Amén. Gloria al Señor. Tenemos en el libro de Génesis que habla de la ofrenda de Caín y Abel. Sí. Y a mí me gusta mucho esa parte. Porque si estamos hablando de enseñarle principio, tenemos que conocer quién enseñó ese principio de la ofrenda a Jehová. Y dice la palabra que Caín y Abel ofrendaban. Sí. Se supone que sus padres fueron responsables de que ellos aprendieran a ofrendar. Wow. ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! ¡Dios amado! Tenían la responsabilidad de que ellos aprendieran a ofrendar a Dios. Sí. Pero tú le enseñas. Pero ellos deciden después. Exacto. Con el agrado que ellos hacen la ofrenda. Pero que no quede el peso sobre tu hombro. Así es. De que tú no le enseñaste. Sino que quede la conciencia tranquila de que lo hiciste. Pero cuando ellos crecieron, ellos tomaron su decisión. Así es. Exacto. Amén. Es una decisión de nosotros. Que nuestros hijos vayan a la iglesia. Es una, más que una decisión, es una necesidad. Es una necesidad. Yo tengo un niño de 9 años. Y yo en una ocasión lo presenté a los Baales. Wow. Inconscientemente lo hice. Cristiana, como eso. Yo no conocía a Dios. Pero cuando era pequeña, me llevaban a la escuela bíblica. Ay, gloria a Dios. Wow, mire qué fuerte. Yo tenía temor de Dios. Pero llegó alguien a mi casa con todo eso que se infundió en mi casa. Mire, terrible. Wow. Te inculcó eso. Pero le inculcó a mi familia y nos mezcló a todo ahí. Dios mío. Pero era tan grande el propósito de Dios que yo crecí con ese conocimiento del temor a Dios y fui la primera en venir a la iglesia. Aleluya. Cuando Dios me llamó en mi casa. Wow, muy fuerte. Dios me dio la oportunidad de clamar por mi familia. Y en un momento determinado, cuando llegó el momento del parto, uno de esos espíritus me dijo, cuando vayas al parto, prende un velón de tal color y otro de tal color. Y yo anduve buscando el velón, hermano, mire, sin conocimiento de lo que hacía. Wow, pero no lo encontré porque había propósito. Aleluya, gloria a Dios. No encontré. Y no me quedó otra que arrodillarme y decirle, Señor, tú eres el médico. Yo quiero que tú estés conmigo en ese parto. Santo, aleluya. El enemigo conocía el propósito de Dios. Y ocasionó un problema en mi parto. Yo estaba de dar a luz normal. Y di a luz con cesárea. Y en ese parto yo escuchaba que una voz predicaba, ay, no se puede,
prender el celular. No se puede poner música porque distrae a los médicos. En el quirófano, mientras yo dormía, yo no escuchaba a nadie, solamente la prédica. Y yo veía esa luz blanca delante de mí. Aleluya. Y yo escuchaba solamente como que me predicaban y me predicaban, pero yo no entendía. Lo único que yo entendía es que era una prédica. Ay, ay, ay. Gloria al Señor, nació mi hijo. Mi mamá fue y se lo presentó a los Baales. Pero ya yo le había dicho a Dios que se lo iba a presentar. Sí. Después que mi mamá hizo eso, hermano, mire. Wow. El enemigo me lo quería arrancar de la mano. Yo tuve que salir corriendo para el Evangelio. Eso ocasionó que yo llegara a los pies del Señor. Muy fuerte. Y ahí dentro de la iglesia, Dios me dijo, ese niño lo pongo en tu mano, es tuyo, es tuyo, es profeta. Wow. Tiene un llamado terrible. Aleluya. Y usted ve el niño, ¿usted cree que soy yo? Claro, yo lo llevo a la iglesia. Ese niño amanecía en la vigilia. Gloria a Dios. Despierto. Y ese niño hoy en día me pregunta, mami, ¿mamá se silicio? Gloria a Dios. Teníamos una actividad ayer y él con sus manos hizo las cartas de invitación y las esparció en la iglesia. Aleluya. Pero eso era lo que él estaba viendo. Amén, así es. Es lo que tú le infundes al niño. Es lo que tú le enseñas. Ahora, madre, yo te pregunto, en tu casa, ¿qué tú le infundes a tu hijo? Wow. Estamos en la iglesia, estamos en la iglesia, uh-huh, y todos somos santos. Uh-huh. Pero en tu casa, ¿qué le enseñas? Wow. ¿Lo dejas 7 horas con la tablet? Ay, ay, ay. ¿Lo dejas 5 horas en la televisión? ¿O le pasa el celular para que te deje tranquila? Ay, ay, ay. ¿Cuántos minutos tú le enseñas a orarle a Dios? Dios, ay, mío, aleluya. ¿Cuántos minutos? Mire, me llevé mi niño 3 días al monte. Y mi niño ayuno de los 3 días. De 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y solamente tiene 9 años. Wow. Y me dice, mami, yo quiero volver. Aleluya, gloria a Dios. Pero yo estoy sembrando la semilla. Uh-huh, así es. Está sacrificando. Cuando me habla una mentira, yo le digo, papi, a Dios no le agrada. Amén. La palabra dice el Señor, del Señor dice que los mentirosos no entran al reino. Hay que, amén, citarle la Biblia. Ellos captan, uh-huh, lo que tú le dices. Así es. Los niños reciben todo lo que tú le dices. Absorben. No lo trate como inútil. Uh-huh. Cuando tú tienes una conversación en tu casa con otra persona, ellos están en un rincón. Ay, ay, ay. Y tú crees que ellos están jugando con la tablet y están absorbiendo todo lo que tú dices. Así es. Porque yo no aprovecho esa mente, uh-huh, tan abierta, tan astuta, mira, para infundirle a Dios. Wow, mira. Para infundirle su palabra. Aprovechalo. Que ahora mismo no tienen compromiso. Aleluya. Enséñale que su compromiso es con Dios. Así es. Enséñale que Dios está por encima de todo. Enséñale que debe amar a Dios sobre más todo que a ti, sí, que tú eres su madre. Wow, Dios mío. Infúndaselo. Ten valor. Ten valor, arriésgate y verá que no fue en vano. Aleluya. El sacrificio. Amén. Amén. Así es, gloria al Señor, aleluya. Wow, esto es una palabra muy poderosa y un tema que verdaderamente la gente necesita escuchar. Amén. Tanto la madre como el padre, porque también, sí, los padres tienen que entender que tienen que enseñarle cosas, amén, buenas a los niños, amén. Gloria. Mucha responsabilidad de ambos lados. Así es. Porque a veces se encuentra que solamente cría el padre. Uh-huh. Pero el padre, ¿por qué padre? Ay, yo no me ligo con eso, yo no aguanto. Y hay padres, mire, que ni siquiera toman el rol que deben de tomar. Porque deben de inculcarle valores a los niños. Son siervos de Dios, pero gloria, no se sientan. Gloria al Señor. No se sientan. Entonces así no se puede. La responsabilidad es de los dos. De los dos. Así es. La mujer es la ayuda idónea.
cuando el hombre no está en la casa, está la mujer. Pero cuando llega el hombre, tiene que cumplir su rol. Sí, así es. Ellos son uno. Así es. Y como uno que se unifican, sí, tienen que unificarse para crear, formar, disciplinar a ese hombre de Dios que usted lo ve pequeño, ese hombre y esa mujer de Dios que van a ser grandes mañana. Amén, así es, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Wow, poderosa palabra, poderoso mensaje. Gloria al Señor, el que hemos recibido en esta hora. Gloria a Dios, mensaje que para mucha gente le cae un poquito incómodo, gloria a Dios, pero a veces esas palabras que incomodan son las que nos alimentan, las que nos instruyen, las que nos ponen en el camino correcto. Las que son de bendición. ¿Cómo debemos nosotros de andar como hijos de Dios? Amén, en el nombre de Jesús. Vamos a elevar una oración en esta hora. Yo quiero que usted le encabece, amén. Gloria al Señor. Por los niños, de tanto los niños de la iglesia como los de afuera. Y para los padres. Y los padres, para que Dios le dé sabiduría y entendimiento a cada uno de ellos, para poder poner ese temor de Dios en los corazones de cada niño, en el nombre de Jesús. ¿No? Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Muy bonito. Alabado sea tu nombre, mi gracias, rey. Gracias, Señor, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. Santo, santo. Seguimos delante de tu presencia, Señor. Sí, Señor, aleluya. Clamando ante ti. Aleluya. Porque tú eres poderoso. Sí, Señor. Para ti nada es imposible. Sí, Señor, aleluya. El que le dio una orden al viento y obedeció. Padre, te pedimos en esta hora por cada hogar donde haya un niño, por ese orfanato donde hay niños abandonados. Te pedimos, Señor, ay, sí, Señor, por aquellos niños que andan ambulantes en las calles. Aleluya. Padre, misericordia, toma el control de sus vidas, que tu palabra pueda llegar a ellos, que tu Espíritu Santo trabaje con ellos en el silencio de la noche. Padre, así como le hablaste a Jeremías, Jeremías decía, soy niño, no sé hablar. Para ti, Señor, no hay tamaño ni edad. Aleluya. Dios sí, mío. Padre Dios. Todo es a tu tiempo. Todo es cuando tú quieres, Señor. Te pedimos, Señor, que tú obres de manera especial, aleluya, en esos niños. Sí, Señor. Que tú abras la mente y los corazones. Ay, de las gracias, personas, Padre, que escuchan gracias, esta palabra. Señor. Padre, que tú lo disciplines, Dios, Señor. Dios. Y que ellos de manera especial reciban tu disciplina, ay, sí, Dios. Señor, Padre, que yo a través de ti puedan captar, Dios mío, lo que tú quieres hacer con ellos. Sí, esa mujer, ese hombre de Dios, aleluya, que tú has llamado con propósito. Aleluya. Gloria a Dios. Que tienen esa obligación, Señor. Gloria. Ese mandato en tus manos. Que tú lo has puesto en sus manos, Dios. Gracias, Jesús. Que ellos lo puedan llevar a cabo del modo correcto. Gracias, en el nombre, Señor, de Jesús. Que se den guiar de tu Espíritu Santo, Dios. Gracias, sí, Padre. Dios. Que esos niños que quieren ir a la iglesia, que tienen impedimento, que tú estés quitando, Señor, toda piedra de tropiezo. En nombre de y Jesús. Y estableciendo el orden en su casa. Gracias, Señor. Dale fortaleza a Dios. En el nombre de Jesús. Jesús. Amén. 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 Gloria, gloria al Señor. Dios. Aleluya. Poderosa, poderosa palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Tremendo tema que yo sé que es una necesidad. Gloria al Señor. Aleluya. Porque muchos necesitan esta palabra que viene directamente desde el cielo. Amén. Que Dios bendiga a la profeta, gloria al Señor, que ha traído esta palabra. Que Dios bendiga tu vida. Te invito a que compartas este video también para sí, que la Dios, vida de alguien más pueda ser bendecida. Suscríbete a tu canal Excelencia Cristiana y a tu canal de Posicionada. Estuvo contigo tu hermana y amiga Cindy Jaques y también Carol Pimentel y Zuleika San Luis Pérez. Dios te bendiga y Dios te guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma.